En el 2012, las Naciones Unidas, Paz y la Unión Europea se valieron de términos positivos, engañosos y lograron empujar nuevas leyes en Ucrania con miras a la globalización y al autogenocidio. Estas leyes facilitan mecanismos criminales de justicia juvenil. Están inteligentemente disfrazados por frases ambiguas positivas como derechos y protección de los niños, lucha contra violencia doméstica, apoyo a niños en riesgo. Estas leyes fueron aprobadas tras presión psicológica y financiera. Con ellas se está estableciendo un cruelísimo sistema adverso a niños y padres indefensos. El sistema de justicia juvenil arrebata a niños de cualquier familia con base en acusaciones falsas. Podemos ver el fruto en estados europeos, por ejemplo en Noruega, donde en el 2012 quitaron por ley a todos los padres sus derechos de patria potestad, 33 niños son arrancados cada día de sus familias por trabajadores juveniles. Un promedio de 59 niños apartados de sus familias se suicidan cada año. En Finlandia, el secuestro de niños empuja a repetidos suicidios familiares. Francia tiene alrededor de 2 millones de huérfanos artificiales. En Alemania, 70.000 niños han sido robados de sus padres en un solo año. En Gran Bretaña, padres huyen de su propio país para proteger a sus hijos de los piratas juveniles. Este es el caso de cerca de 600 familias cada año. Esta es la realidad detrás de los muros de anhelado paraíso europeo. Desde los primeros días del 2013, esta estructura está ganando fuerza en Ucrania. La primera etapa es la disolución de los orfanatos y la creación de las llamadas familias de acogida. Esto es presentado como un acto de misericordia. Los administradores usan a los huérfanos como pretexto, pues necesitan involucrar a las iglesias en el sistema. Esta fue la razón para la reunión de pastores que se realizó en Kiev los días 6 y 7 de febrero de 2013 con el propósito de establecer la estructura básica del sistema de justicia juvenil, así llamadas pseudofamilias de acogida. La reunión no solo adoptó una propaganda projuvenil abierta, sino que manifestó no tener nada que ver con el Espíritu de Dios. Durante 2 días los participantes fueron manipulados. Los discursos de los pastores fueron todos a favor de las pseudofamilias de acogida. En esta fase levantaron el ideal de la disolución de los orfanatos y la adopción de huérfanos en un ambiente familiar. Pero las intenciones reales se ocultaron. La verdad es que no se trata de una adopción permanente del huérfano, sino de la introducción del sistema de una pseudofamilia de acogida. Normalmente el subsidio en Ucrania está entre 150 y 200 grivnas. Sin embargo, una familia de acogida recibirá 2.500 grivnas por mes, lo que significa 5.000 por 2 niños. Las familias de acogida primero adoptarán niños de los orfanatos, pero después, cuando el sistema de negocio de las familias de acogida haya sido bien establecido, adoptarán niños robados por trabajadores sociales a sus amorosos padres y todo esto por grandes sumas de dinero. Joshua, un chico estadounidense, vivió en más de 15 familias de acogida en un periodo de 6 años. Fue maltratado, abusado y rechazado. Hay docenas de estos casos. Sin embargo, diferentes vídeos mostrados en la reunión tenían el propósito de producir un fuerte efecto emocional en los participantes de tal modo que no anticiparan las verdaderas intenciones y comenzaran a establecer pseudofamilias de acogida sin ningún escrúpulo. El material publicitario diseminado por los lobbies de justicia juvenil reveló que este sistema no podía ser establecido en Ucrania sin la Iglesia. La reunión tuvo lugar en un momento en que los expertos de servicio social ya habían comenzado a implementar métodos de justicia juvenil y a inspeccionar las casas. Se han distribuido cuestionarios entre alumnos, son sacándoles información acerca de la familia que se usará en el futuro como una razón para robar al niño. En el último año, el número de trabajadores sociales se ha aumentado en 12.000. 12.000 dodatkowych socjalnych pracowników, завдання яких дійти, вчасно дійти до кожної родини. Es aterrador que este mecanismo criminal juvenil se haya disparado en la conferencia cumbre para pastores organizado por la Alianza Ucrania sin Huérfanos.
La reunión dio rienda suelta a impostores clericales que se disfrazaban con frases sobre la pura devoción manifestada en el cuidado de los huérfanos y sobre el amor del Padre Celestial. ¿Pero cuál es la realidad? 65.000 niños fueron deportados desde Rusia a los Estados Unidos mediante la adopción internacional en los últimos 15 años. 12 de ellos murieron. ¿Por qué? Eso es así llamada terapia de apego. Se está haciendo más y más popular en Estados Unidos. Se aplica a los niños indisciplinados y agresivos, pero sobre todo a los adoptados. Las agencias que dan niños rusos en adopción en Estados Unidos están familiarizadas con esta terapia de apego. Сложная физическая процедура вот в этой терапии, которую советуют, да? это одеяло. Terapistas hábiles pueden convertir incluso una manta en una herramienta pedagógica. Los niños son envueltos de ese modo y el terapista se sienta o se acuesta sobre ellos durante 2 horas cada día. La sesión de terapias puede durar entre 8 y 10 semanas. Este hombre fue liberado de la prisión durante 2 horas para dar una entrevista. Lo que Don Tibes hizo fue lo que él y su esposa habían aprendido de una terapista de apego. El 7 de julio de 1995, su hija adoptiva Cristal, de 3 años, desafió a Tibes, así que él se cruzó sobre ella y presionó su puño en su estómago durante 15 minutos. Cristal vomitó antes de dejar de respirar. Ella murió al día siguiente en el hospital. Y este no es un caso aislado, esto es terapia de apego en práctica. Доктор сказал нам, что мы должны давить на нее, привести в состояние ярости, чтобы она пиналась. Вам никогда не казалось, что это неправильно? Казалось, но они учат нас игнорировать чувства. Они учат, когда ребенка передают на усыновление, для него это большой эмоциональный удар. Это травмирует ребенка. И поэтому ребенок будет обязательно ненавидеть приемных родителей. Они считают, что даже если ребенок не проявляет никаких плохих симптомов, его все равно надо лечить, потому что у него внутри копится эта негативная энергия. И если его не лечить так, как они предполагают, то когда он вырастет, обязательно станет серийным убийцей. Esta gente cree que incluso si los niños son calmados, el mero hecho de ser hijos adoptivos hace la terapia indispensable. Ninguno de estos doctores tiene entrenamiento médico. Esta mujer, previamente entrenadora de perros, dice que ha enseñado su versión de la terapia de apego a más de 28.000 personas. Esto es un negocio gigante presentado como adopción. Estos charlatanes reciben muchos miles de dólares por cada sesión de terapia. Другой способ – ограничивать в еде. Терапия привязывания учит, что ребенку нельзя позволять брать еду самому. Он должен зависеть от родителей в получении еды. Виктор Тулимов, un niño ruso, fue encerrado en un sótano frío durante la noche como castigo por sus padres adoptivos y tenía su boca cubierta con un yeso. В случае с Виктором Тулимовым родители давали ему несваренную кашу, хлопья. Вскрытие показало, их нашли в его желудке. Otra madre adoptiva, Peggy Hilt, mató a Victoria Bajanova. Nuestra adopción ha sido un engaño continuo. Los niños son comprados y vendidos, usados como carnada en el anzuelo. Por lo tanto, al final de 2012, habiendo considerado los casos trágicos del abuso infantil, el presidente y el gobierno de Rusia abolieron el sistema de adopción internacional, el tráfico de niños rusos vendidos en Estados Unidos. Este buen y valeroso paso del gobierno ruso, que prohíbe la venta de niños, fue etiquetado en la reunión como un paso negativo que debería corregirse por medio de la Iglesia de Rusia. El primer motor detrás de la reunión, el pastor ucraniano Ruslan Maluta, incluso anima a los participantes a rezar para que la Iglesia de Rusia abra de nuevo las puertas a la adopción internacional. En otras palabras, ellos rezaron para que el gobierno ruso relegalizara el abuso de niños. Мы помолились особенно за Россию,
То, что в это сейчас это время, когда Россия, знаете, зашла в такой, ну не то чтобы в тупик, а в такой ситуации действительно очень важное оказалось, чтобы Бог поднял церковь в России, чтобы то, что сейчас может закрылась дверь для многих детей в семье за рубежом. Disfrazar el tráfico de niños con frases cristianas es en realidad un pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado ni en este mundo ni en el mundo por venir. Y ahora esta reunión da su aprobación a este crimen y deja en claro que está pavimentando el camino para él en Ucrania. Мы не имеем морального права останавливать международное усыновление. В Украине есть замечательный сайт «Сиротству нет». Так он называется, созданный нашими партнерами, Фондом развития Украина, на котором есть анкеты 17 тысяч детей, которые нуждаются в усыновлении на сегодняшний день в Украине. Выберите ребенка, даже если вы не с Украины, вот, вы можете зайти и все равно это сделать. Los pastores de Estados Unidos son bien conscientes del abuso infantil asociado a la llamada adopción en Estados Unidos. As a matter of fact, if all of us are truthful, we can point to families in our own churches that we would prefer that they not adopt. En la reunión, sin embargo, no dijeron ni una palabra sobre estos crímenes ni acerca del hecho de que el punto de partida del abuso de niños arrancados de sus propias familias es el sistema de las pseudofamilias de acogida. El ocultamiento de la dura verdad con charlas en la reunión sobre la provisión de un hogar para huérfanos es una pieza maestra de manipulación y mentiras. Vergüenza en estos eclesiásticos que traicionan a Cristo y a su conciencia por 30 piezas de plata. Otra terapia usada es la llamada terapia psicotrópica. Muchos niños vendidos en Estados Unidos de 2 años o más toman diariamente fuertes drogas psicotrópicas. Tales drogas, Risperdal, Dexadrin, Fenobarbital, son usualmente prescritas para esquizofrénicos adultos. El resultado es desorden mental y en algunos casos, la muerte. Algunos niños toman incluso 10 píldoras diferentes al día. Las pseudofamilias de acogida reciben las drogas gratuitamente. Cuando los niños muestran síntomas de desorden mental, son incluidos en la categoría de los niños con necesidades especiales y sus dueños reciben una cantidad anormal de dinero, más de $10,000 al mes. I go to CPS. The instant I get up in there, I go see a psychiatrist or a doctor, you know, he put me on 3 types of pills, you know. He says something to help my anger, something to help my depression, and something to help me relax. And he said I was depressed, my niggas. I mean, I just took the one thing that meant the most to me. That was my family. Just how is a person supposed to be happy after somebody he loved is taken from after his family? That this is institutionalized child abuse, that this is poison, this is not medical treatment, this is not an illness, these drugs are not medicine, they're toxic poisons that disable and kill, physically many times, psychologically always. El pastor Ruslan Maluta es un candidato ucraniano para el Comité de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, el cruel sistema de justicia juvenil se está estableciendo en todos los países. Sin embargo, en su discurso, el pastor Maluta manipuló deliberadamente a la audiencia y declaró falsamente. Задача Альянса не продвигать ювенальную юстицию, задача Альянса не блокировать ювенальную юстицию. Los mecanismos de justicia juvenil fueron elogiados en la reunión incluso por el defensor de niños Юрий Павленко. Или же наказывать ребенка плохим словом или же там каким-то подзатыльником является нормой. Я уверен, что мы должны от этого отойти. Мы должны это не принимать. Мы должны считать это как нарушение закона и нарушение прав ребенка. Святослав Шевчук, автопрокламадо патриарха de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, está también implicado en el crimen de justicia juvenil. Estuvo representado en la reunión por el secretario del Sínodo de Obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, padre Олекса Петрів. Примите приветствие от отца и главы Украинской Греко-Католической Церкви, блаженнейшего Святослава Шевчука, и пожелание успешного и плодотворной работы вашего форума. En su discurso, intencionalmente explicó el sistema de justicia juvenil como una mera traducción de 2 palabras. То есть ювенальные детей, тем для неполнолетних, и юстиция, справедливость. Sin embargo, deliberadamente ocultó la naturaleza criminal de este sistema diabólico.
Hoy los pastores están ofreciendo los niños al Moloch de la justicia juvenil de modo semejante a como los sacerdotes paganos que eran sirvientes de Satanás. Ellos han traicionado a Dios, las leyes de Dios y la nación. Los dos días de manipulación fue en verdad una pieza maestra. La verdadera naturaleza fue ocultada. Cuando cristianos informados se manifestaron con un cartel «Eclesiásticos, no sean instrumento de los traficantes de niños», el pastor Maluta los etiquetó odiosamente como una secta y trató de manipular a los participantes de la reunión a no creer la información verdadera de los folletos de los manifestantes. ¿Contra qué protestaban los manifestantes? Шаг, который имеет на цели внедрить преступную ювенальную юстицию. Когда механизм так называемых приемных семей начнет действовать, то они будут получать уже детей не с приютов, но с искусственных сирот, то есть детей, похищенных у любящих родителей. Это к небу вопиющий обман и побуждение к самым жестоким преступлениям под положительными понятиями. Система сатанизации и геноцида к тому же имеет дерзость прикрываться любовью Небесного Отца. Это глумление над всем христианством. Это насмешка сатаны, который злоупотребляет обманутых христиан. Альянс Украина веселится и Загиня! Альянс Украина веселится и Загиня! Стоп ювенальной юстиции в Украине! Стоп ювенальной юстиции в Украине! Стоп ювенальной юстиции в Украине! Los manifestantes afirman claramente que el proyecto Ucrania sin huérfanos es un programa de autogenocidio, un holocausto moderno de niños de Ucrania. Por lo tanto, cualquiera que participe en este programa participa en un crimen organizado contra niños. Los cristianos no deben apoyar este proyecto anticristiano de familias de acogida que está dirigido contra los pequeños. El 8 de enero de 2013, en el área del Monasterio de las Cuevas en Kiev, el patriarca del Patriarcado Católico Bizantino consagró Ucrania, Rusia y Bielorrusia a la Santísima Madre de Dios. Además, el patriarca Elías hizo un llamado a los cristianos de Ucrania a dedicar una hora diaria a la conversación con Dios. Así, Dios salvará a Ucrania del autogenocidio planificado.